Bueno, andamos bien, con alguna que otra molestia que ya son conocidas, en la muñeca de Maxi o el pie de Keaton. Pero bueno, todos los demás, en principio, ya te digo, con pequeñas molestias, pero nada, nada grave, nada que les impida participar en el partido. Sí, confiados, claro que estamos, tenemos que estar confiados en nuestro trabajo y confiar en que podemos hacerlo. Pero yo creo que, si no me equivoco, y creo que no me equivoco, desde aquella victoria que hizo que permaneciésemos en la CB, aquel primer año que ascendimos, no le hemos vuelto a ganar a Valencia. Y le hemos ganado a muchos otros equipos, a muchos otros, a todos los demás les hemos ganado al menos una vez. Real Madrid, Barcelona, Málaga, pero Valencia nunca, nunca. Es un equipo que siempre ha podido con nosotros. Entonces, hablar de favoritismo y hablar de este tipo de cosas contra un equipo de Euroliga que ahora está jugando la Eurocup, que tiene el potencial que tiene y que no tenemos que echar la vista atrás para, por ejemplo, el año pasado, el partido como locales. Yo creo que como vayamos mínimamente confiados, nos va a ocurrir lo que nos ocurre casi siempre con Valencia, que perderemos. Si somos capaces de romper esa racha, pues será un hito, porque como te decía, desde aquella última, en la 2000, es que ya no me acuerdo ni de la temporada, no le hemos vuelto a ganar. Y le hemos ganado a todos los demás, al menos una vez. Pues se nos da porque son un equipo muy duro. Primero porque son un equipazo, un super equipo. Es uno de los grandísimos. El año pasado perdió tres partidos. Es que es uno de los grandes de España. Y siempre que el Obradoiro se enfrente a Valencia, el favorito es Valencia. Eso lo primero. Y segundo porque es un equipo muy agresivo, que juega con mucha energía, que tiene mucha intensidad. Entonces lo primero será, como hablábamos la semana pasada, ponernos ese nivel. Y luego tener mucho acierto y que ellos no lo tengan, ¿no? Como fue el caso de Rafa o de Pau Ribas en el partido en La Fonteta, ¿no? Donde tuvimos una de las derrotas más grandes de este año. Bueno, pienso que todavía cedo, ¿no? Está claro que Carles ten experiencia de sobra para poder dirixir o equipo, porque xa leva facendo como primeiro adestrador moito tempo na canteira do Juventud, e ele está empezando a engadir cousas do seu propio baloncesto, non? Pero todavía un equipo que leva tantos anos con un adestrador non se pode cambiar da noite para a mañán todo, non? Entón, eu sigo a ver un Valencia que xoga moi rápido, un Valencia que defende moi ben, un Valencia con moito peligro. Non son estes escoltas dos que falamos xogando pick and roll ou os seus bases, sino nos posteos de Dublevic, de Loncar, dos 2-3 exacto, Lucic, todo ese repertorio táctico que tiñas seguen a mantelo, non? Entón, eu penso que todavía, non? É cedo, non? Apenas van tres partidos con ou catro con Carles Durán, entón é moi pouco tempo para que a súa pegada nótese tanto. Confianza é boísima, porque é necesario ter confianza no teu traballo e no que faz, e pensar que eres quen de facer as cousas. O exceso de confianza, o que leva é que a semana antes de xogar en Manresa falabanche de playoff, de copa, e acaeceu o que acaeceu. O que hai que facer é transformar as verbas en feitos. Temos é que traballar arreo e deixarnos de os que veñen, os que non veñen, os que deixan de vir, é que me parece unha perda de tempo tan grande que non quero eu caer no mesmo erro
Temos que adestrar ben hoxe pola tarde e xogar ben contra un superequipo como é Valencia. E por aquí, ainda lle queda pasar, pois non me equivoco, Real Madrid, lle queda pasar a Málaga, a Baskonia. Vamos a ter os pés onde hai que telos e os pés hai que telos no, no inmediato. E inmediato é, é traballar contra un equipo tan bo como o equipo valenciano. Hombre, al final puede haber cosas nuevas porque siempre las hay, ¿no? Pero aunque el entrenador llevara 5 años, porque eso ocurre, mira el otro día con Gran Canaria, sabíamos que podía aparecer la defensa mixta porque la habían hecho en el partido contra Bambit, pero no que estuvieran 15 minutos en mixta, como se ocurrió. Entonces, eso siempre está ahí. Pero al final lo realmente importante no es que hagas zona, que hagas hombre a hombre, que presiones o que hagas un movimiento nuevo. Lo realmente importante es la calidad de los jugadores, ¿sabes? O sea, pues Rafa Martínez con su uno contra uno con su tiro, lo mismo Rivas, los posteos que te decía Dulwich y Loncar, la mano de Aguilar, de Jarangodi, es que al final eso es lo importante. Entonces lo que tenemos que tener controlado es esto, lleguen esas ventajas por un camino o por el otro. Todos cambiamos algo todos los días, ¿no? Pero eso no es definitivo en el resultado final. Sí, esta y todas, ¿no? Está claro, trabajamos duro porque, por ejemplo, el otro día fue una de las de los caminos por donde Gran Canaria nos anotó con mayor facilidad. Además, el tema del rebote ofensivo del rival ya no es solo lo que te anotan, que suelen ser acciones de puntos alto porcentaje, tiros de tres o acciones muy cómodas cerca del aro, sino todas aquellas posesiones que te roba y que no te deja, por ejemplo, correr o desarrollar tu juego ofensivo. Que hablemos de defensa y ataque separado, siempre os digo lo mismo, que van íntimamente relacionadas. Y potenciar nuestro rebote es fundamental, porque a veces haces 6-7 defensas excepcionales y en el momento cumbre, pues lo pierdes, ¿no? Hay rebotes que podríamos meterlos dentro del grupo de la mala suerte o los habituales en un partido, porque es normal. Nosotros también capturamos 10 rebotes el otro día, por ejemplo. Y hay otros que son evitables, ¿no? Y donde tenemos que trabajar es en esos. Bueno, Dani é un xogador que, como xogador novo que é, vai a ter altibaixos e terá boas actuacións con outras menos boas, non? Entón, o que vexo é que Dani xa está en condicións de axudarnos con maior frecuencia do que viña caecendo ata agora. Entón, que siga con esa evolución é positivo para nós, non? Porque agora empeza a estar un nivel físico e técnico no que nos pode dar pues esas boas actuacións das que ti falabas, pero facer 16 e 7, que me parece que son os números do outro día, se o fixera daqui ao final sería MVP da Liga. Bueno, no mucho, ¿no? Hubieran sido 5 minutos más. Mira, me alegro de que haya ganado Valencia primero porque tengo buenos amigos ahí, los conozco, me alegro por su entrenador, que también es un muy buen tío y muy trabajador, y me alegro por el baloncesto español. Todo lo que sea, todo esto que hablamos muchas veces de, bueno, que es que la ACB, que ha perdido nivel, tal. Yo lo que veo es que los equipos que juegan en Europa siguen ganando y siguen jugando bien. Y ayer hicieron un partido de equipo sólido, de equipo campeón, ¿no? Porque la cosa no pintaba bien y me gustó mucho. Sin hacer un partido brillante, yo creo que lo supieron solventar por oficio, por experiencia. Y además que ya te digo, me alegré de que ganaran, por supuesto.